Hoy, un miércoles más aquí en el podcast y en el canal, vamos a revisar cuáles son las estrategias que yo ocupo de manera offline para atraer más tráfico a tu sitio web. Así que Madres Emprendedoras, episodio 113. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes me pidan desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy estamos en el día miércoles 22 de mayo, estamos a la mitad de la semana. Ya saben, los días miércoles hablamos en nuestro segmento de marketing y ventas temas muy interesantes sobre marketing. Hoy ya les voy a comentar de qué trata esto, pero no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que se involucran con su comunidad, ya sea que asisten eventos o son voluntarios en algún tema, porque de eso va a tratar el podcast del día de hoy. Así que para todas aquellas personas que efectivamente buscan vincularse con la comunidad, va dedicado el podcast. Y comentarles también, claro que sí, que tienen que visitar, aunque échenle un vistazo hasta por curiosidad, que entren a la academia de katiaman.com, esta academia que está empezando, básicamente es relativamente nuevita, tiene 8 cursos ya. Con esta formación continua que pretende democratizar la información para todas las personas que quieren emprender y así mitigar un poco el riesgo. En todo caso, ahora estamos en la clase número 8, donde vamos a revisar los competidores de este valioso curso, que es validar ideas de negocio. Qué importante es validar las ideas, no es cuestión de montarse en la locura de esa idea que pienso que va a romper y que me voy a forrar en plata, sino que es importante hacer esta valoración del mercado. Así que por eso estamos ya en la clase número 8, ya mismo terminamos en esta semana, así que les invito a que la revisen, realmente está muy muy interesante. Y recordar que seguimos con el 50% de descuento para todas aquellas personas que quieran entrar ahora, 5 será, sería $5 mensuales para toda la vida. Es decir, toda la vida. Se subirán, ahora estamos en 8, después 9, 10, 11, 12, todos los cursos que subamos van a poder acceder por esa suscripción mensual de $5, ¿sí? Adicional, quería comentarles que sí, ya tenemos el sitio para el evento del Meetup que va a lanzarse aquí en Quito, que va a ser el jueves 30 en el Working Up, el Coworking. Los enlaces les dejo en las notas del programa para que las personas que viven en Quito quieran ir a este Meetup, donde vamos a tratar cómo tener una mejor presencia para todas las pymes y emprendedores, cómo tener una mejor presencia online. De eso trata el Meetup de mayo, y en donde vamos a sortear 3 de los, y aparte más premios, pero 3 de los principales servicios que yo doy. El uno es una consulta online valorada por $40. El otro es una validación de ideas de negocio personalizada. Si tú eres emprendedor y tienes dudas de no sabes con cuál empezar, yo te ayudo a desarrollar toda la estrategia, el análisis de mercado valorado por $500, como ya les dije. Y la última, que es implementar una estrategia de marketing específica a través de 15 sesiones conmigo directamente, para que tú puedas montar, si ya tienes un negocio o si igual lo vas a montar, que tengas una estrategia de marketing para ti, especializada para ti. Así que ahí queda, esto se va a sortear este jueves 30, que va a ser a las 6 de la tarde, en el Working Up. Así que ahí queda la invitación, dejo esto en las notas del programa para las personas que quieran revisar y suscribirse. Y pues nada, ahora sí vamos a empezar con con el tema de hoy. Como les había dicho, es importante, sí que es, y yo promulgo el tema del marketing online, el buscar estrategias de online, porque te ayuda un montón. Pero sí que vale de la mano mezclar con ciertas estrategias, que hoy las voy a comentar, estrategias y métodos de marketing offline que te van a ayudar a atraer más tráfico. Así que vamos a empezar. Primero, contactos de teléfono. Cierto es que a lo largo de nuestra vida profesional, incluso en nuestra vida estudiantil, puede ser, si recién empiezas, vas a tener contactos. Ojo, es importante documentar bien esos contactos.
claramente especificado, porque después hay gente que solo le pone Bibi o José y ya, bueno, si es que es tu amigo del alma, seguramente no te vas a olvidar. Pero sí es importante tener los contactos bien detallados. ¿A qué me refiero? Debo tener el nombre completo, debo tener, si es que puedo, el correo electrónico, un teléfono y ojalá este sea de WhatsApp, que ahora la mayoría va a tener. Si es que pertenece a una empresa, a una comunidad o de dónde le conociste y claro, algún dato relevante, algún dato importante de esa persona en algún momento de tu vida. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú después a futuro, meses después, de pronto ya perdiste vinculación con esta persona, pero tienes tu base de datos y ojo, es importantísimo que la tengas sincronizada con tu computador. Yo recomiendo muchísimo utilizar Google. ¿Sí? Que tus contactos del teléfono estén guardados en los contactos de Google va a ayudar un montón. Pasa muchísimo que las personas se les pierde el teléfono, se les dañó, les robaron y no tienen sincronizados sus teléfonos. Wow, no tienen contactos de nadie. Perdieron toda la información. Y ojo, ahora que estamos hablando en este pleno siglo XXI, donde estamos full tecnología, el internet, los datos son importantes, así no se den el lujo de que si todo esté en el teléfono. O sea, si bien es cierto que todo esté en el teléfono, pero que esté respaldado en la nube. En este caso, sincronizarlo con Google, con los contactos de Google va a ayudar un montón. Si se te pierde el teléfono, pues bueno, o sea, primero qué pena que se te perdió, pero la información tú la tienes. Te compras un nuevo teléfono, sincronizas nuevamente esos contactos de Google y automáticamente ya los tienes. Así que, y no has perdido la información. ¿Esto por qué? ¿Por qué te digo? Porque a lo largo del tiempo sí resulta que nosotros, como te decía, tenemos contacto con tal persona, nos reunimos en tal evento, alguna fiesta, lo que sea, siempre vamos teniendo contactos y vas alimentando esa pequeña base de datos que te va a servir muchísimo. En todo caso, esto para que, ya vamos a ver, porque al momento que tú quieras de pronto contactar o revisar o crear nuevos clientes, estás lanzando un nuevo producto, un nuevo servicio, quieres dar a conocer tu web, lo que quieras dar a conocer, sea lo que sea, puedes apalancarte de estos contactos, gente que en algún momento lo conociste y puedas contactarlo, ya sea por WhatsApp, individualmente, puedes decir, hola, ¿qué tal? ¿Te recuerdas de mí? Mira, estoy haciendo, ¿te interesa? O a su vez, de forma masiva, a través de listas de difusión también se lo puede hacer, o puedes hacer una llamada telefónica, o puedes mandarle un correo, o utilizar email marketing. Te das cuenta toda la información que solo con tus contactos ya puedes conseguir, y a veces, como viene el dicho, a veces de la persona que menos te imaginas, te va a ayudar, te va a colaborar o te va a redireccionar. De pronto esa persona, ese contacto que tú lo tuviste, que conectaste con esa persona, le dijiste, mira, estoy con este nuevo emprendimiento, estoy con nuestro nuevo servicio, estoy lanzando esto, ¿te interesa? De pronto él dice, no me interesa, no me sirve, pero sé de un amigo que tú no conoces, pero que es contacto de tu contacto, que te puede ayudar. Así que es importantísimo manejar este tema. ¿Qué más? Asistir a eventos. Es importante asistir a eventos. Pueden ser de otros o pueden ser los propios que tú creas, como el que yo estoy creando, los Meetup, que es de... ¿Qué cambió? Al inicio lo había puesto como Madres que Aprenden a Emprender, pero tengo bastante ingreso de caballeros. Entonces, por eso lo cambié a Emprendedores en el Mundo Digital. Entonces, yo estoy creando un Meetup. Puede ser que lo hagas tú propio o de otros. Y de hecho, Meetup.com es una aplicación que te ayuda un montón a conectar con más gente. Puedes tú escribirles, puedes lanzarles, decir, ¿sabes qué? Estamos lanzando este nuevo evento, así, acércate. Y bueno, es una manera. También puede ser los eventos en Facebook de tu localidad. Siempre te va a salir si tú busca los eventos. Busca qué eventos te apon, me interesa, boom. Bueno, posiblemente si asiste, hay veces que no podrás. Pero en todo caso, siempre estate viendo qué tipo de eventos están pasando en tu localidad. Es cuestión de salir de tu casa, de tu oficina, en donde tú estés, un poco salir de tu zona de confort y abrirte paso a otras iniciativas que en realidad te van a ayudar. Como te decía, puedes hacer esto, asistir a estos eventos, a estos meetup. Ah, una de las cosas que yo siempre digo, es mejor asistir solo.
solo o sola. ¿Por qué? Porque si vas ya con tu compañero de trabajo y todo, estás como igual en tu zona de confort, estás solo conversando con él. La idea es que de pronto, bueno, esto no es una regla, ¿no? Pero yo en lo particular lo hago así. Ir solo te obliga a que tú converses con otras personas, conectes con alguien más y tengas más soltura, que si estás con alguien pegado a esa persona que no aprovechas el evento. El objetivo de ir a estos eventos es socializar con otras personas, contactar, preguntar qué onda, qué haces, sacar los contactos. ¿Se dan cuenta? Aquí sacamos contactos que los vamos documentando todo en tu teléfono, pero que están sincronizados, ojo. Y recordar que estos contactos también tienen que estar bien documentados, como ya habíamos hablado anteriormente. ¿Qué más? Eso en forma general, el tema de los eventos. También puedes colaborar como voluntario en algún otro evento grande que se dé, de pronto de la zona, del sector, de la asociación, de algo, y tú puedes decir, mira, yo colaboro, yo estoy al inicio hasta el final. Eso también te va a abrir las puertas, la gente te va, te vas a hacer más visible, por ejemplo, en ferias o en las WordCamps, que es en el mundo de WordPress, por ejemplo, y así en cada sector seguramente habrá ferias, eventos de carácter masivo en el cual de pronto necesitan voluntarios para ayudar y que tú puedes servir de mejor manera. Así que eso es también importante que lo hagas. También puedes ser, otra de las estrategias que les comento aquí, es que seas expositor, que seas un ponente, que tú, con tus experiencias, con tu servicio, con lo que tú conoces, puedas entregar charlas gratuitas, posiblemente unas pagadas. El tema es más por visibilidad. El tema es que tú también tengas apoyo y puedes hacer diferentes charlas en comunidades de tipo empresarial, en tema educativo, de pronto regreses a tu universidad y solicites o te ofrezcas sobre todo a dar charlas gratuitas a los chicos que están saliendo. Eso te va a ayudar un montón, incluso a soltarte para hablar en público, que a veces muchas personas, y bueno, es que no todas nacemos con esa fluidez de poder hablar en público, pero si ya lo haces y lo vas haciendo de manera reiterada, repetitivamente, esto te va a ayudar a poder hablar de mejor manera en público. O también puedes hacerlo, como les decía, charlas gratuitas de pronto para ayudar a grupos vulnerables, por ejemplo, en mi caso, a madres de algunos sectores rurales que necesitan apoyo, una guía, y obviamente no les vas a cobrar. Estás aportando a través de tu conocimiento, lo cual, como digo, te genera visibilidad, te genera una sensación de placer realmente muy importante porque apoyas y guías a un grupo que de pronto necesitaba de esos conocimientos que tú ya la tienes y es una relación ganar. Recuerden, aquí no todo es dinero, ¿no? Así que eso como una. Y la última estrategia, que es que te afilies a ciertas membresías, como asociaciones en tu localidad, a la Cámara de Comercio de tu localidad, a la asociación de, siempre hay asociación de chefs, asociación de abogados, asociación de algo, te asocies allá para ver pues que están, que te des a conocer, qué servicios dan, te puede ayudar un montón. También de pronto, incluso si tú ya tienes una oficina, puedes rentar o afiliarte a un coworking de tu localidad, en donde ahí más es por el, antes de que por el espacio físico, es por conectarte con más gente que está en el mismo ambiente tuyo, de emprendiendo, en negocios y todo lo más. Esto te va a ayudar. Por ejemplo, y ojo, es importante, hay coworkings y coworkings. Hay coworkings que realmente se manejan de manera activa, buscan siempre innovar, están haciendo eventos, traen a personas importantes, bueno, hacen alianzas estratégicas. Eso es importante que veas. No es nomás de ir a cualquier coworking, sino a uno que en realidad te va a aportar. Por ejemplo, yo en mi caso, no es que estoy afiliada, pero sí asisto a los eventos que hace un coworking aquí en Quito, que es Impacto, que les voy a dejar en las notas del programa la dirección para que la revisen, por si acaso a alguien le interese que esté aquí en Quito. Son muy buenos, realmente me encanta muchísimo. Y posiblemente a una de las, porque son dos socias, una de las socias estará aquí en el programa en una entrevista los días martes. Así que bueno, eso en general hemos revisado, recuerden, varias estrategias. La primera es tener siempre tus contactos de teléfono bien documentados y sincronizados con Google. Ojo, recordar esto.
asistir a eventos. Bueno, recuerda que los contactos anteriores también te van a servir porque en algún momento les puedes obviamente contactar. Para eso trata esto. Asistir a eventos, ya sean que tú los organices o que vayas a eventos de otras personas a través de los meetups de Facebook. Otra estrategia es ser un voluntario dentro de estas organizaciones, de pronto eventos más grandes, ferias, WordCamps, y en tu sector habrá algún otro tipo de evento. Ser expositor de manera gratuita a diferentes tipos de comunidades te va a ayudar. Y afiliarte a asociaciones, afiliarte a coworkings, en fin, esto acá así como un resumen de todo lo que hemos hablado, que ojo, realmente es importante aquí la invitación a que primero salgas de tu zona de confort, tienes que salir de tu oficina, tienes que salir de tu casa, de pronto si tú tienes la oficina en tu casa, para que contactes con otras personas. El contacto físico es bueno. Y esto, independientemente de que seas un aventurero al azar y que no te dé pánico contactar con otras personas, pero también si eres un introvertido, posiblemente alguna de estas estrategias te puede ayudar de poco en poco. El objetivo es que trates de aplicar alguna de ellas, que tú apliques una de estas y que después me contactes y me digas, ¿sabes qué, Katia? Esta estrategia que apliqué, si me conseguí varios clientes, pues yo estaría ya satisfecha y contenta. Así que coméntame también, ya saben, me pueden contactar en el formulario de contactar. También ahí en este formulario pueden anotarse para las personas que quieran acceder a estos premios que vamos a lanzar. $1,040 en premios de su servidora para apoyar, apalancar a todas las personas que quieran emprender. Así que esto básicamente, salir de su zona de confort, disfruten, den más. El tema de servir también es importante, sentirse en contacto, apoyar a la comunidad de cualquier forma con tu conocimiento también te va a llenar. Esto también, como les decía, no solo es del dinero, te va a llenar el alma, el espíritu, porque puedes ayudar a más personas. Así que hecha estas estrategias, espero que las apliquen. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado en realidad. Ya saben, y mil gracias por estar ahí al otro lado escuchando el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Compartan, por favor. Es necesario que si les gusta este contenido que sacamos con todo cariño, con todas las ganas, de lunes a viernes con diferentes temáticas, compartan a gente que se pueda... que pueda apoyar, que pueda crecer también, o sea, pueda crecer con estos conocimientos. Así que bueno, también gracias por seguirme en YouTube, en Facebook también, que sacamos en el formato de video este podcast. Y no se olviden entrar al sitio web de katiaman.com, revisar la sección cursos. Hay unos cursos maravillosos. Recuerden, es lo importante, que aquí lo que estamos apostando es por democratizar la información para los emprendedores. Y bueno, también el meetup, que ya está todo, dejo en las notas del programa y no les canso más. Les mando un fuerte abrazo, un beso enorme, muchas energías, mucha vibra, muchas ganas para comerse el mundo, para hacer las cosas. Recuerden que ustedes son los arquitectos de su vida, así que dale una sonrisa a la vida, que la vida te la devolverá. Así que nos vemos el día de mañana con una sección de noticias, y vaya qué noticias, así que no te lo puedes perder. Chao, chao.